Compañeros y televidentes, un cordial saludo desde el Complejo Judicial de Palo Quemado porque la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó abrir investigación a los seccionales de primera instancia en contra de la juez 17 de Control de Garantías de Bogotá por haber rechazado la petición de la Fiscalía de ordenar la captura de la influencer más conocida como EPA Colombia. En la siguiente nota les contamos cuáles fueron los argumentos para que la sala en cabeza de su presidente Pedro Alonso Sanabria tomara esta decisión. El Consejo Superior de la Judicatura deberá investigar disciplinariamente a la juez 17 de Control de Garantías de Bogotá, quien rechazó proferir una orden de captura contra la youtuber Daneidy Barrera, conocida como EPA Colombia. En las que el pueblo se puede manifestar. La togada deberá explicar por qué dejó en libertad a la influencer. Allí se estará determinando las conductas disciplinarias en que pudo haber incurrido esta funcionaria al dejar en libertad a la citada ciudadana con el argumento de que no constituía un peligro para la sociedad. Para la psicóloga de la Universidad Javeriana, Vanessa Riveros, videos como el difundido por EPA Colombia representan la intención de aprovechar tendencias con fines económicos, aunque como en el caso de Barrera, se raye con el límite de la legalidad. Lo que hacen es identificar una tendencia y cuando identificas esta tendencia, pues generas contenido, produces contenido que te permita insertarte dentro de estas tendencias para que cada vez tengas más likes, más visitas, más seguidores y en ese sentido pues se traduzca en una remuneración económica. Siempre miran lo malo mío. Nunca. Por ello, entre más videos de este tipo se consuman en la red, sus realizadores podrían ganar más dinero. La investigación contra la juez de este caso tendrá un término de duración máximo de 6 meses.